La sesión de control al Gobierno ha estado de nuevo protagonizada por el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado. La jornada abría con un tenso enfrentamiento entre el líder de los populares y el presidente del Gobierno. ¿Por qué lo hace, señor Sánchez? ¿Se imagina usted a Biden pactando con los terroristas del 11S o a Macron con los del Bataclan? Pues usted lo ha hecho con los de Hipercor y con los de Vic, y sin ni siquiera necesitar sus votos. El libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España y vamos en contra del español en Cataluña. Esto es lo que ocurre siempre que ustedes están en la oposición. Pero ¿sabe cuál es el problema, señoría? El problema es que 198 escaños de esta Cámara han considerado oportuno que tenemos que tramitar los presupuestos necesarios en nuestro país. El debate sobre el apoyo de Bildu a las cuentas públicas lo continuaba Inés Arrimadas, quien ha pedido al Gobierno que rectifique y le ha tendido la mano. No se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria. Se aprueban los presupuestos con un partido de sentido de Estado o los aprueba con dos partidos que quieren destruir al Estado. Esta no es una cuestión de ir unos contra otros, nos necesitamos unos y otros. Esta es la cuestión, señoría. Y antes le he planteado que no necesitamos vetos cruzados. Desde Vox han acusado al Gobierno de contar con el apoyo de quienes aún no han condenado el terrorismo. No vamos a consentir que ustedes se carguen nuestra democracia a través de una alianza vomitiva y miserable como esa, que es un insulto a las víctimas y a la dignidad nacional. ¿A ustedes les gustaría ilegalizarnos a nosotros, al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana de Cataluña, a EH Bildu, a Junts y hasta a Compromís? Y ustedes amenazan aquí con no vamos a consentir, no vamos a tolerar. Usted no tiene que consentir ni tolerar nada. Este Gobierno es el resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias. Además, Iglesias ha acusado a los de Abascal de utilizar los bulos y la mentira como gasolina política. Que a ustedes les incomode que se hable de la mentira y se hable del bulo.